live forever, Lord God. You are our Savior. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Todo lo entrego hoy, Señor Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego mi mente. Todo mi cuerpo, Señor. Mi espíritu. Es todo para ti, Jesús. Es todo para ti, Padre Santo. Te rindo mi vida, Señor, a ti. Porque no hay nada más importante que servir a ti. There is nothing more important than to serve God. For we are only on this earth for a short time, when what we do today and what we do now determines our everlasting life, determines what we do forever and ever. This is the time, this is the important time to understand what is the most important thing, and that is to serve Jesus and to reach His presence. No hay nada más importante de que servir a Dios, y este tiempo es el tiempo de servirle, y un día para llegar a esa meta de estar con Él en el cielo por siempre y siempre. Hoy, pueblo, levanta tus manos. Levanta tus manos. Abre tu corazón. Open your heart to His Spirit. Abre tu corazón, porque su Espíritu Santo está aquí. Tus propias palabras, dile: Señor Jesús, lléname. Espíritu Santo, lléname. Llena mi cuerpo, llena mi corazón, mi mente. Fill, Father God, my heart. Fill my body, my soul, my spirit. For I need you more and more each day. Te necesito, Señor, hoy más que ayer, más y más. Cristo. Cristo, Santo, Santo. Holy, holy are you, Father God. Holy are you, Jesus. Perfect in every way. Magnificent, glorious, the true King. Padre Celestial Yeshua, gracias, Señor, por esta oportunidad. Levanta tus manos, pueblo. Y vamos a adorarle. Vamos a entregarle todo a Él. Aleluya. Su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Sí. Mi pecado lavó. Cien inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo. Fue en ti, no tiene poder la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser.
tormentas y vientos vendrán. Escuche, tus manos me protegerán. Siempre tu gracia sobre mí. Poderoso, hermano, hermana, eso no te goza, no te regocija, no te llena de aliento, de decir quiero terminar la carrera, porque quiero ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle gracias, gracias porque me escogiste, gracias porque pusiste tus hermosos ojos en mí, gracias, gracias, hermano, hermana. Sabes que la palabra de Dios dice que hay unos que son para condenación. Yo sé que has leído esa palabra, y cuando yo la leí dije, Señor, hay personas que van a ser para condenación, pero Señor, te doy gracias porque tú pusiste tus ojos en mí. Hermano, hermana, démosle gracias porque sus ojos están puestos en sus hijos. Aleluya. Gracias, Cordero. Gracias te damos. Gracias, gracias. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan por Visión Celestial. Dios los bendiga. No le cambien al canal. Yo sé que Dios trae una palabra para ti fresca, como la va a traer para nosotros. Y Dios los bendiga. Y cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pueden tomar su asiento. El libro de Crónicas, Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 20, se nos da una palabra solamente como base para iniciar en esta enseñanza. Dice así: después dijo David a toda la congregación: bendecir ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Adoraron a Dios y estaban delante de Dios y del rey. Sabemos por la Biblia que David es uno de los que sobresalen en las escrituras como el más, vamos a decir, más grande adorador y alabador de nuestro Dios en todos los días de su existencia. Desde niño fue un muchacho que dedicó su vida alabar a Dios y que tenía una conexión con el Espíritu Santo de Dios extraordinaria, diferente a la mayoría de los hombres y mujeres de los tiempos antiguos, ya que era difícil para ellos poder acercarse a Dios. Sin embargo, este hombre lo hizo porque estaba totalmente entregado sin condiciones al Dios creador de sus padres, al Dios que había llamado a Abraham, Isaac y a Jacob, y que ahora le había escogido a él para que en el futuro fuese el rey de Israel. Ya para este tiempo él lo era. El pueblo creyente, en el caminar del tiempo, hemos cambiado muchas cosas en el servicio de la adoración a nuestro Dios. Algunas han sido transformadas por necesidad, otras por comodidad, otras quizás por beneficios presentes, o vamos a decir, quizás por aprovechar las condiciones, y algunas con un interés no correcto. Pero todas estas cosas que han cambiado el servicio nos han, sin darnos cuenta y sin intención, algunos, muchos de nosotros que no fuimos expuestos al inicio de estos cambios, pues prosiguemos adelante siguiendo la misma forma de servicio a nuestro Dios. Todo esto fue transformado en su mayoría después de la reforma de la iglesia.
cuando el tiempo de Martín Lutero, Jan Kos, Calvin, hombres que fueron transformadores o reformadores de la iglesia, que ayudaron al pueblo a que se estudiase la palabra y que el pueblo tuviera también conexión directa con Dios. De manera que para los años 1500, 1600 es cuando se viene a dar esta transformación de los servicios, a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Sin embargo, muchas de estas cosas, sin darnos cuenta, quizás y muchos de nosotros sin ninguna intención, pues también perdemos las ciertas posiciones o ciertas oportunidades que Dios había entregado al pueblo de Israel. Y hemos perdido hasta en sí un poco, o vamos a decir, no quizás no poco, sino mucho, la forma original de la adoración, en la cual Dios había establecido entre el pueblo de Israel. Una de las razones principales que estas cosas se dan es por la falta de la seguridad del pueblo creyente con respecto de lo que Dios ha establecido, de que Dios se encuentra en medio de su pueblo. Y como el creyente no tiene esas convicciones bien sólidas, y en resultado muchas veces por la forma en que se lleva a cabo todo en las iglesias cristianas, de manera que se pierden ciertas oportunidades que nos van afectando paso a paso conforme va pasando el tiempo, y podemos llamar o más bien hacer eco a las palabras del profeta Isaías: que si no fuera por la misericordia de Jehová nuestro Dios, hace mucho tiempo que ya hubiéramos sido destruidos. Pero gracias a Él que sus misericordias no han decaído. Nuevas son cada mañana. Amén. Bendígalo. Lo primero que todo cristiano debe de tener bien firme en su corazón, en sus convicciones, es para iniciar su vida, para ser un buen cristiano en la tierra, no debe de olvidarse de unas palabras declaradas por el profeta Malaquías y también después dichas por el escritor del libro de los Hebreos. Quiero mencionarlas, no se vaya a asustar creyendo que ya vamos a ir a hablar de los diezmos, cosa que es importantísima en el servicio a nuestro Dios. Pero en Malaquías capítulo 3 versículo 6 hay unas palabras claves que usted las tiene que tener en sus convicciones, deben de ser parte de su genética, de tal manera que como cristiano nunca lo olvide. Y dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Lo dije correcto? Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ponga atención, déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Porque yo Jehová no cambio. El tiempo del cual tenemos historia y conocimiento de Dios es muy pequeño. Desde el momento en que Dios creó a Adán y a Eva para acá han transcurrido alrededor de 6,000 años. Pero nuestro Dios existe desde antes de las cosas que ahora usted y yo podemos llamar como creación. Dios ha existido por siempre y Él no ha cambiado, Él no cambia y Él no cambiará. Y el tiempo, decían 1,000 años o 6,000 años, es algo insignificante en el tiempo de una eternidad en la cual se ha movido Dios. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia tiene las tendencias a pensar de que Dios cambia conforme los tiempos, y las demandas que Dios tiene para con sus seguidores son las mismas, excepto aquellas que Cristo Jesús ya cumplió por nosotros. Aquellas que Jesucristo cumplió a favor tuyo y a favor mío y de toda la humanidad en la cruz del Calvario. De ahí toda la palabra de Dios sigue vigente. Cristo Jesús no vino a quitar la ley. Cristo Jesús vino a cumplir las cosas que el ser humano no podía cumplir. Pero sigue la misma palabra, puesto que la palabra de nuestro Dios es santa, es espíritu. El mismo Dios que dijo en los tiempos antiguos no matarás es el mismo Dios que sigue diciendo a los creyentes ahorita no matarás. El mismo Dios que dijo no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, es el mismo Dios ahorita y lo será por siempre. Dios no cambia. Amén. Bendígalo. Pero también la Biblia nos dice que se requieren dos testigos para poder establecer cualquier orden legal. Dios dice en boca de dos o tres testigos. Y en el libro de Hebreos, para no establecer una doctrina solamente con Malaquías,
en un solo versículo, no se puede hacer eso. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Diga conmigo: Jesucristo es el mismo hoy, ayer, perdón, ayer, hoy y por los siglos. Amén. La semana pasada, ya van a ser dos semanas, lo mencioné el domingo pasado, estuvieron acá con nosotros, conmigo, estuvieron un grupo de que pertenece a la organización de los Gedeones, aquellos que producen Biblias y han producido Biblias por décadas y las ponen en los hoteles, en lugares públicos, regalan a las organizaciones, a las iglesias, y han hecho un trabajo extraordinario para que la palabra de Dios vaya por toda la tierra en esos libros, en este libro sagrado conocido como la Biblia. Y en el momento que estábamos conversando, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice que hace unas décadas atrás, que 65% de los niños nacidos en este país, en Estados Unidos, que iban a las iglesias, el 65% después de salir de las iglesias, iban a las escuelas, a los colegios, proseguía con la fe y seguía yendo a las iglesias, y ahorita se encuentran en las iglesias. 65%. En el estudio último que se hizo por esta misma organización, me hace la pregunta a uno de ellos: ¿qué número, qué porcentaje cree que de los hijos de los que van a las iglesias y después van a las escuelas terminan en las iglesias? Y le dije yo: pues algún 25%. Y me dice: es trágico lo que le voy a mencionar, pero en el estudio salió que solamente el 4% de los niños que van a las iglesias de pequeños terminan en ellas. El 4%. De cada 100 niños, de hijos de creyentes o de alguna religión, porque profesa ser creyente, van a las iglesias, solamente el 4% prosigue o conserva la fe de sus padres. Es trágico. No sé si usted, si le damos cierto valor o cierto reconocimiento a un estudio de un grupo tan reconocido como los Gedeones, debemos de ponernos alerta. Así que nosotros como padres tenemos un gran compromiso de instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. Que no tenemos solamente el compromiso de transmitirles nuestra fe solamente cuando están chicos, debemos de estar guiándolos, no para que sean, aunque esto es bueno, no para que sean profesionistas en la tierra, sino guiándolos para que sean buenos cristianos en ella. Lo siento mucho por aquellos que solamente ponen su esperanza en los estudios y preparaciones de sus hijos, pero le quiero decir algo que Cristo mismo mencionó: ¿de qué le aprovecha al hombre ganarse el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿De qué le aprovecha a usted, padre, de que su hijo sea un profesionista y logre adquirir mucho dinero y convertirse en una persona famosa en la tierra, si en el futuro, en la eternidad, no lo vas a ver allá a tu lado? ¿De qué le aprovechó todas esas riquezas? Por eso es importantísimo que tomes la responsabilidad y el compromiso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que instruyamos o corrijamos o enseñemos al tesoro más valioso que ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Amén. Ahora, el tema es adoradores. Adoradores. Para que usted tenga una idea, déjeme darle un poquito, como dicen en inglés, de background, de historia, con respecto de la adoración que había establecido Dios para con el pueblo de Israel. Va a parecer algo extraño para algunos de ustedes, pero el pueblo, cuando iba al templo, a la casa de Dios, la primera manifestación de ellos al ir a la casa de Dios era de ir a orar. Orar, y la palabra orar estaba también involucrada con pedir perdón. Lo primero que el pueblo de Israel hacía era presentarse delante de Dios orando, pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Lo segundo era adorar. Cuando el pueblo de Dios llegaba a la casa de Dios, lo segundo que tenían que hacer era adorar. Y la adoración no era la forma que usted y yo estamos acostumbrados, o hemos escuchado, o hemos predicado. La forma de adorar era tener que postrarse delante de Dios, o en otras palabras, humillarse, con un corazón humilde, dispuesto a escuchar la voz de Dios para poder hacer lo que Dios le mandase o le ordenase.
En pocas palabras, iba con un espíritu ya preparado de adorador para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Expresiones que casi desaparecen de las iglesias en su mayoría, del pueblo cristiano: obediencia, respeto, adoración. Todas estas cosas deben incorporar todo ser que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando el Señor habla de adorar, cuando el Señor habla de que la persona adore, debe de olvidarse de todas esas dificultades. Nosotros con mucho problema terminamos adorando al final. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos mucha dificultad, ya que no nos preparamos para venir a la casa de nuestro Dios. La tercera parte que hacía el pueblo de Dios era alabar. Después de pedir perdón en la oración y de adorar, entregándole al Señor, diciendo: Señor, aquí estoy incondicionalmente para hacer tu voluntad. Lo siguiente era la alabanza, donde la alabanza significaba expresar palabras de exaltación al Dios que los había creado y los había llamado para que fueran su pueblo. Y se alababa a Dios con grandes cánticos, con mucha alabanza, con danza, con mucha alegría se alababa a nuestro Dios. Y al final de todo se ofrecían sacrificios. Increíble, el sacrificio era al final. ¿Por qué? Porque primeramente estaban ya preparados con Dios. Dios no recibe ningún sacrificio de alguien que no esté preparado para estar delante de Él. ¿Sí? Dios bendígalo si lo siente en su corazón. Ahora, nosotros en su mayoría creemos que el ir a la casa de Dios es para ser enseñados, como en este momento lo estamos siendo, para ser instruidos, para servir a nuestro Dios mejor. Y esto esperamos que lo hagan los ministros, las personas que se han educado para hacer estos trabajos que Dios ha encomendado a sus hijos. En realidad no era así en la casa de Dios. En el templo de Dios no era para ir para ser instruidos o enseñados. Este trabajo era totalmente delegado a los padres. Los padres tenían que enseñar a sus hijos. Los padres tenían, y conforme el conocimiento de cada familia, era la libertad o facilidad de que aquellos hijos crecieran con unas capacidades de que cuando fuesen a la casa de Dios supieran hacerlo en la forma correcta. ¿Sí? En la casa de Dios no se iba a aprender, sino que se iba a practicar lo que ya se había aprendido en el hogar. Nosotros hemos tomado esta idea después de la deportación a Babilonia. El pueblo judío estableció las sinagogas. Primeramente eran los padres los que se encargaban de la educación espiritual de sus hijos. En segundo, por las necesidades que se vieron, entonces establecieron las sinagogas y era donde estaban los maestros. Pero al templo, Cristo lo dice: mi casa, casa de oración será para todas las naciones. Y en el libro de Segunda de Crónicas, también la palabra del Señor nos dice que si nosotros, cuando vamos a su casa, nos humillásemos y orásemos al Señor, entonces Él nos oirá desde el cielo y va a reprender el mal que está sobre nuestras vidas, va a sanar nuestra tierra. Pero primeramente tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gloria? La mayoría de los padres tiene esta grande dificultad porque delega el trabajo a los líderes espirituales para que enseñen a sus hijos. Y a causa de ello se cometen un error tras otro. Hay muchísimos errores. Les voy a mencionar uno que cometemos nosotros, y en este quizás algunos de ustedes van a ser confrontados. Todo esto viene a una palabra que estaré leyendo más adelante. Cuando tú vienes a la casa, o más bien cuando el pueblo de Dios venía a la casa, se preparaba para el encuentro con su Dios. Iba bien preparado. Iban preparados los padres, los hijos, toda la familia iba preparada para tener un encuentro con Dios. A ese lugar no iban ellos, como acostumbran estos últimos tiempos, a un concierto o a un lugar donde alguien va a hablar y hacer sentir bien a la gente. Hay iglesias que la gente va porque los hacen sentir muy bien y les hablan psicología en lugar de hablarles de la palabra de nuestro Dios. El pecado no se menciona, mucho menos el infierno. Eso es muy anticuado. Pero déjeme decirle
El problema que se tiene es que la gente asume que Dios ha cambiado. Pero el Dios a quien usted y yo sirvemos es el mismo ayer y de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Ahora, como los padres no tienen un claro concepto de lo que es servir a Dios, tampoco lo tendrán los hijos. Por ejemplo, una de las cosas o uno de los errores que cometen los cristianos, y algunos de ustedes lo cometen continuamente, posible de todos los errores que cometen en la semana, el peor de todos es el venir a la casa de Dios sin haberse preparado y llegan arrastrando la cobija. Y déjeme decirle algo: el Señor no va a aceptar nada de lo que tú le ofrezcas a Él si primeramente no lo honras, aunque te sientas mal. Algunos de ustedes siempre llegan tarde. Mi consejo sería, aunque yo quisiera verlos aquí, pero delante de Dios es mejor ni venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque usted actúa de una forma secular, y como no cree que Dios esté en el templo, usted reacciona naturalmente como reaccionan cuando usted va a un concierto o va a un lugar donde se va a hablar de algo, de un deporte. Usted llega a la hora que lo siente apropiado y cómodo, pero delante de Dios no actúa así. Escúcheme, algunos de ustedes llegan a la casa de Dios y dicen: bueno, yo llego a tales horas, ya llego tarde, y asume que Dios piensa como, actúa como los hombres, de que no se da cuenta. Le voy a decir algo que posiblemente para usted sea trágico. Dios trata con la persona, trata con cada uno de nosotros personalmente. Y aquí puede haber un millón de gentes, y Dios está tratando contigo personalmente, individualmente. Y Él espera tu adoración, tu servicio, como la espera de los que llegaron temprano a la hora establecida que Dios ha permitido a la iglesia establecer como una regla, una orden. De manera que lo peor que puedes cometer en toda la semana es el ofender a Dios deshonrándolo. Decir: ay, pastor, escúchame, pon atención. El Señor nos dice en Mateo capítulo 2 versículo 11. Esto fue lo que me llamó mucho la atención la semana pasada. Al entrar en la casa, recuerde que son los sabios los que, en este caso los sabios, los estudiosos de la historia bíblica, que venían del oriente, posiblemente creo que de Babilonia. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, diga usted, postrándose, lo adoraron. Déselo a nuestro Dios. Hay dos organizaciones muy numerosas en la tierra que profesan hablar de Dios y que están muy lejos de alinearse a la palabra de Dios. Sin embargo, con todas sus cosas erróneas, dos prácticas, cada una tiene una práctica y la otra otra, que son prácticas que debían de los hijos, los cristianos, los nacidos de nuevo, poner en orden, en práctica, más bien, ay, disculpa la repetición de la palabra. Las dos organizaciones no tengo ningún temor de mencionarlas: la Iglesia Católica y es el pueblo musulmán. La Iglesia Católica no respeta, posiblemente allá, algunos sí, claro, como siempre hay gente honesta y decente en todas las organizaciones, pero allá afuera no les interesa si respetan o no respetan las cosas. Pero cuando van al templo, donde ellos asumen que van a ir a escuchar o a hablar de Dios, son de las personas más respetuosas de las organizaciones religiosas. Allá afuera todavía vienen borrachos, algunos de ellos ebrios, peleando con las pistolas todavía, armados en algunas regiones. Pero cuando llegan al templo, cierran sus labios y están solamente ahí para escuchar, si es que no se duermen en el proceso. Pero respetuosos de la casa de Dios. Y déjeme decirle, lo terrible del asunto es que se asume entre el pueblo cristiano que Dios no se entera del comportamiento de nosotros. Y para el pueblo cristiano, muchos de sus miembros van al templo y así instruyen a sus hijos a ser irrespetuosos. Algunos, en este tiempo moderno, con la tecnología que tenemos, sus celulares enviándose textos, esperemos que no lo hagan en la iglesia, Cristo viene, viéndose celular, mandándose mensajes. Déjeme decirle,
le dice Dios al pueblo de Israel que por su misericordia, dice, pueblo, no ha sido por su paciencia, no han sido consumidos. Porque Dios había prometido a Abraham no consumirlos en el proceso. Pero si este Dios al que usted y yo sirvemos actuara en su forma, sin las palabras que Dios le había hablado a Abraham, déjeme decirle que el pueblo creyente seríamos consumidos. ¿Por qué el pueblo es tan irrespetuoso en la casa de su Dios? Número uno y la más principal de todas, porque no creen que Dios esté ahí. No lo creen, lo expresan, pero no lo creen. Porque nadie se podría acercar a la majestad de la creación, el ser que nos formó del polvo de la tierra, aquel ser que dijo sí a la luz y fue la luz, ante ese ser que se dobla todo lo que Él ha creado, naturaleza y seres creados se humillan delante de Él. Y que usted viniere y conociere o supiese de que Él está ahí en medio del pueblo como Él lo prometió, déjeme decirle que nosotros no seríamos tan irrespetuosos e irreverentes. Algunos ya llegan con su botella, con su refresco. Esto espero que no sea aquí. Otros con su café y están en el santuario. En algunos otros lugares están preparando la comida en otro lugar. Y ya cuando ya terminan, están trayendo la comida al santuario. Ya tienen listos para tener un buen banquete. Bien secular. Totalmente nacido entre un sistema pagano. El Señor Jesucristo en Marcos, voy a irme atrás antes de leer el versículo que les mencioné. Bueno, en Marcos capítulo 11, versículo 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pues, ay, pastor, ¿qué está hablando? No es nada difícil hacer lo correcto. Es bien sencillo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, tenemos que entender que cuando vamos a la casa de nuestro Dios, no vamos nosotros para cumplir con una orden humana o de organización. Vamos porque vamos a estar delante de nuestro Creador, aquel que dio su vida por nosotros, que nos amó de tal manera. ¿Por qué cree que algunos de ustedes ya perdieron a sus hijos? Y para que los vuelva a meter en el sistema, en el carril de Dios, eso será casi imposible. ¿Por qué cree? Porque nunca instruyeron a tener reverencia, respeto delante de Dios. Sus hijos llegan a creer que ir a la casa de Dios, y esto es la forma en la que la mayoría de los creyentes lo hacen, cuando van a la casa de Dios, a veces es por compromiso, se sienten totalmente comprometidos, no hay ninguna preparación para ir delante de nuestro Dios. El pueblo de Israel en sus sinagogas ponía esos escritos, según tenemos entendido, que decía a la entrada de la puerta: ¿conocéis delante de quién estáis parados? ¿Saben delante de quién se van a encontrar hoy en este día? Y si usted y yo comprendiéramos un poquito la santidad, la veracidad del Dios a quien usted y yo sirvemos, pensaríamos diferentes. El otro grupo que tenemos es el grupo musulmán, que en sus formas, unos adorando al Dios Alá o al profeta Mohammed, y los otros a un montón de dioses. Unos respetan la casa y los otros saben adorar, aunque adoran equivocadamente. Cuando los musulmanes van delante de alguien que va a declarar la oración, estos tres veces al día oran y se postran. Estas prácticas vienen de la descendencia de Abraham. Los dos están muy lejos de alinearse a la palabra de las sagradas escrituras, que es la Biblia, pero tienen estos conceptos o estas ideas que son dignas de ser imitadas por el pueblo cristiano. No al Dios o en la forma que ellos erróneamente tienen dificultades con alinearse con la verdadera palabra, pero sí en la forma que respetan y adoran. Tres veces, el rey David era uno de los que practicaban, tres veces al día se presentaba delante de nuestro Dios: en la mañana, al mediodía y por la tarde. De manera que nosotros los cristianos tenemos que tener más conciencia de que a qué venimos a la casa de Dios. Voltea y dile a tu hermano: ¿a qué viniste a la casa de Dios en este día? Ponga atención en el versículo que el Señor ponía en mi corazón. Y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Lo primero que hicieron, se postraron. Mostraron, manifestaron su respeto, su temor, aquel delante del cual se encontraban.
y lo adoraron. Si no respetas, si no te postras en tu corazón, si no te humillas delante de Él, no podrás presentarle a Dios ninguna adoración. Porque Dios no recibe adoración de ningún altivo, de algún creído, de algún pavo real. Bendígalo. Pastor, pero es que yo tengo muy buen trabajo, soy importante en el trabajo, soy un hombre respetado en mi profesión, etcétera, etcétera. Lo siento mucho. No interesa qué tan grande sientas que eres, qué tanta capacidad tengas delante de Dios, como se lo dijo Dios al Jacob. Tú eres un gusano delante de mí, Jacob. ¿Ese es el Dios a quien tú y yo sirvemos? Ahora, dice, con esas actitudes, con esas expresiones, pastor, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Eres libre de hacer tus decisiones, y todo aquel que me escucha por televisión, son libres. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel no se esforzaba ni se preocupaba tanto por transmitir mensaje de que el pueblo se convirtiera al Señor? Eso era todo voluntario, porque Dios solamente recibe aquello que es voluntario. Aun cuando le entregas tus diezmos y cuando le entregas tus ofrendas, el Señor dice que lo recibe solamente de aquellos corazones alegres. Amén. Yo te voy a decir algo que me puede afectar bastante, pero bueno, estamos hablando de la palabra de Dios y muchas cosas nos van a afectar. Si vas a entregar tus diezmos y tus ofrendas y no los haces de corazón sincero, de corazón alegre, si no quieres entregarlos, no los entregues. Al único que le van a hacer falta va a ser a mí y a la iglesia Cristo Viene, pero a Dios no le van a hacer falta en lo más mínimo. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata, y nosotros vivimos por lo que Dios nos provee. ¿Sí? Va a decir, ay, pastor. Ahora pon atención lo que prosigue. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Aquí viene la forma de oración. Los tres cosas tienen que ver con la forma de oración para enseñarnos a nosotros. Lo primero que le dieron es oro. Oro tiene que ver con deidad, tiene que ver con dignidad, divinidad. Es la forma en que tú te debes de presentar con lo mejor de ti mismo. ¿Sí? Te presentas ante, lo primero que le dieron fue el oro. Y después viene el incienso, tiene que ver con la intercesión, con la oración a nuestro Dios. El presentarte, para que tú puedas ofrecerle sacrificio a nuestro Dios, lo primero que tienes que hacer es presentarte de Él adorándolo. Hay unas personas que llegan a la mitad del servicio, ¿a qué vienen? A cumplir. A cumplir con unas ordenanzas o algo que se les quedó ahí en su corazón. Vienen a cumplir. Y vienen, dice, es que empiezan con esto y empiezan con esto. Es que tú vienes a ver eso y a participar en eso. Pero el problema es ese, de que tú y yo hubiéramos de venir a adorar a nuestro Dios. Amén, a nuestro Dios. Y así fuimos enseñados. Y no nos podemos acudir a estas prácticas, aunque hagamos hasta lo imposible, porque la iglesia está inundada de estas informaciones y cada día es más saturada de las cosas que se infiltran del mundo. Y queremos comparar un servicio de delante de Dios a una reunión secular. Al ir al teatro y agarrar tu bote de palomitas y estar con tu coca o tu refresco y las palomitas ahí en el teatro y disfrutando una película que inventaron ahí en una computadora de pura farsa, de pura fantasía. Y estás ahí, y claro que hay estas cosas que puedes hacer. Tienes la libertad de llegar a lo que te antoje. Y en estos teatros de aquí de Estados Unidos, también yo creo que en cualquier parte del mundo ya, cuando yo crecí no era así. Puedes ir y van a repetir la película después. Si llegas a media película, puedes quedarte hasta la otra que viene otra vez y la puedes repetir. Puedes tirar las palomitas en el piso, puedes aventar el bote sin más que no le pegues a alguien, no sea que se te enoje. Pero todas estas cosas puedes hacer. Esto es un sistema armado secular para relajar al ser humano y inventarle cosas y meterle cosas y todo lo que se les antoje. Pero cuando vienes delante de Dios es un asunto totalmente diferente. Es de otro mundo. Es otra cosa. Amén. Los creyentes, los predicadores, no somos los mejores oradores, no somos los mejores personas para expresar un lenguaje de lo más correcto que existe en la tierra. Hay unos hombres preparados que se dedican toda su vida para eso, y lo hacen de tal manera que duermen a las gentes que les están hablando, no con la intención de que no los escuche, sino con la intención de poderlos echárselos a la bolsa, qué sé yo.
Pero el hombre espiritual está, debe de estar para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y el venir a la casa de Dios es con ese propósito bien definido: vinemos a adorar a nuestro Dios. Por eso cuando estos hombres llegan a Jerusalén, le dicen al pueblo, los que consideraban debían de tener el conocimiento más claro de dónde nacería el Mesías, dice: ¿Dónde se encuentra, dónde está o dónde ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y vinemos a qué, a adorarle. Venían peleando en el carro, jalándose las greñas o diciéndose esto y aquello, o arriba de los camellos tirándose con las varas y tirándose con piedra y un tirándose con el maíz o qué sé yo, unos a otros. No, venían bien preparados a ver al rey de los judíos. ¿Para qué? Para adorarle, para adorarle. Bendígalo si lo siente en su corazón. Y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mirra es el sacrificio. Mirra era aquella planta que se tenía que triturar, donde se le quitaba la vida para extraerle todo el jugo y poder hacer estos ungüentos. Era la planta que sufría más de todas las cosas que se presentan allí. Era la que era más sufrida. Era donde se le ofrecía, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: así que presentar vuestros cuerpos como sacrificios vivos agradables a Dios, que es vuestro culto diario. Cuando vienes a la casa de Dios, tienes que venir de esa forma. Porque gente viene y se va aburrida, sin haber entendido nada. Lo único que se va es un poco más pobre porque entregó los diezmos, pero no, sin ninguna conexión divina con Dios. ¿Por qué? Porque viene en un sistema totalmente. Y después de la alabanza, se ha trasladado la alabanza al principio en lugar de la adoración. ¿Por qué? Para poder quebrar el hielo entre un sistema secular donde nos movemos y podernos ayudar un poquito para llegar al momento de encontrarnos con el Señor. Y a veces, por la misericordia de Dios, lo logramos, pero no es la forma apropiada. Nuestros hijos están aprendiendo esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué crees que aprenden tus hijos cuando vienes a la casa de Dios y ya saben perfectamente que vas a llegar tarde a la casa de Dios? ¿Qué crees que van a hacer ellos? ¿Se van a convertir en mejores que tú? Los hijos no hacen otra cosa sino lo que ven hacer a los padres. Si tú llegas a la casa de Dios, posiblemente tus hijos no lo van a lograr ya cuando sigan libertados. ¿Por qué? Porque no tuvieron una buena enseñanza, una buena doctrina, una buena dirección. Los cristianos pierden sus hijos a la edad de los 15, 16, 17 años. Ya es difícil traerlos a la casa de Dios. Y cuando van al colegio, olvídate ya de ellos. Ya olvídate. La cosa te complicó si no le das una buena enseñanza. Para que los musulmanes pierdan uno de sus hijos, de sus descendientes, vale más que se aseguren si estos se alejan de su fe, que es muy lejos de la verdadera palabra de nuestro Dios. Pero si se alejan, lo que les puede alcanzar es el machete, porque le quitan la vida. ¿Así quiere que instruyamos a los nuestros, pastor? No, claro que no. Dios me libre de enseñarles eso. Pero usted debe de instruirlos en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 4. Cuando vayas al templo de Dios, en la traducción Dios habla hoy, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente necia. Ahí está una expresión que también, ¿verdad?, es un poco golpeada. Pero necia y esa expresión es lo mismo. Que no se da cuenta de que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. Pero en otras palabras, vas a adorar y al postrarte vas a obedecer lo que Dios va a poner en tu corazón. Dice ahora: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los necios. Cumple lo que prometes. Así es Dios. Cuando tú haces una promesa a Dios, cúmplela. Hace unos años hicimos una promesa aquí y algunos la están cumpliendo, edificando los muros. Es decir, yo creí que ya se les había olvidado. A muchos de ustedes ya se les olvidó. A mí no se me olvida, pero menos a Dios. Cumple la promesa. Porque cuando viene el mal, cuando Dios no es tu escudo para defenderte de los enemigos, de tus enemigos, déjame decirte, el mundo se te puede cerrar y dificultar como no tienes idea.
Pero cuando tú haces lo que Dios te revela, en lo cual tú te comprometes, tienes a Dios que te defienda. Y teniendo a Dios a tu lado, eres el ser más protegido de todo el universo. Nadie podrá tocarte, porque si alguien lo hiciera, era como tocarle a la niña de los ojos a Dios. Amén. Por eso es de suma importancia que nosotros los cristianos cambiemos nuestra actitud. Vuelvo a repetirlo, la enseñanza bíblica se da en los hogares. El trabajo para muchos ministros como mi persona y muchos se nos acabaría si la gente practicase el orden original en el cual Dios estableció desde el principio. De ir a la casa a adorar, de ir a la casa a orar pidiendo perdón, de ir a la casa a alabar a nuestro Dios y al final de ofrecerle sacrificio. Hay personas que no alaban a Dios casi ni que los azoten. No estoy hablando de esta iglesia. Aquí en esta iglesia, gracias al Señor, estamos un poquito más alineados. Y entre más alineados estemos a la verdad, mucho mejor nos vamos a encontrarnos. ¿Sí? Hace unas décadas atrás, en la iglesia, por ejemplo, en la cuestión de fidelidad, una vez hicimos un estudio, el 95% de sus miembros eran fieles en sus diezmos y ofrendas. 95, decía, pastor, el 95. Eso es nunca oído en las iglesias cristianas. Pero a final del año orábamos de que ninguno de los miembros de la iglesia partiera con el Señor. Y así como orábamos, se grababa en el cielo, porque ningún hombre o mujer partía antes de su tiempo. No moría una persona en la iglesia. Y pasamos décadas así. Pero si hacemos un estudio en nuestros tiempos, han cambiado de una forma sobrenatural el asunto de la fidelidad de los cristianos en la casa de Dios. Y luego queremos seguir haciendo los mismos pactos. Pero si usted y yo, le dice el Señor en Malaquías, al pueblo de Israel le dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto no ha sido consumido. A veces malentendemos la expresión "por eso no ha sido consumido". Lo que está diciendo el Señor: ¿saben qué? Las acciones de ustedes eran para que yo los consumiese, pero como hice un pacto con Abraham, sus padres, no puedo yo desaparecerlos de la faz de la tierra, porque mi pacto es firme. Aunque ustedes me sean infieles, yo permanezco fiel al pacto. Pero el día que vuelvan a mí, yo estoy con los brazos abiertos, como cuando el hijo pródigo. Dios en su misericordia nos ama eternamente, dio su vida por nosotros. So, ¿qué es lo que quisiera que hoy en este día nos lleváramos de aquí, de su casa? No tratemos la casa de nuestro Dios ni como una sinagoga, sino como la casa de Dios, como soy y yo lo decimos. En una sinagoga se llevaban enseñanzas, no había formalidad, todas estas cosas que se dan fuera, no había tiempos ordenados, era la enseñanza del maestro, y el pueblo era instruido para practicar las cosas que aprendían ahí el día que fuesen al templo. Pero cuando fueron al templo, ya iban bien preparados. Usted prepare su corazón, prepare a sus hijos, el corazón de sus hijos, enséñenlos a que van a ir delante de Dios, y aunque ellos no lo miren, ahí se encuentra en el medio de nosotros. Esa es la promesa de nuestro Dios: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. Y esto no es un cliché, no es ninguna repetición o una promesa humana, esto es una verdad divina. Dios dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí me encuentro yo delante de ustedes. Y cuando usted instruye a su hijo, si alguien anda a su hijo por ahí corriendo, haciendo unas cosas fuera del orden, extrayendo, y usted viene un ujier, le dice algo y usted se enoja y dice: déjeme decirle que ha cometido un error gigantesco, no contra ese ujier, aunque allí inicia, pero contra Dios. Porque Dios quiere que usted es el responsable. Es el responsable del orden de sus hijos. Si los instruye bien, mañana usted va a vivir en paz, porque mira a sus hijos sirviendo a Dios con temor, con respeto, con reverencia. Y esa manifestación la van a cargar con sus vidas, la van a llevar incrustada en su genética, donde quiera que ellos vayan. Serán hombres y mujeres de palabra, hombres que respetan lo santo y que no mezclan la una cosa con lo otro, no mezclan lo santo con lo inmundo, porque fueron instruidos por sus padres. Y cuando van al templo, van a recibir lo que Dios tiene. La próxima semana, con la ayuda del Señor, voy a proseguir, me quedé a la mitad de este mensaje, algo que el Señor nos prometió,
que el único tiene la posibilidad, la facilidad, el único que puede hacerlo es nuestro Dios, para enseñarnos directamente. No somos los hombres. Es Dios el único que tiene la posibilidad de poderte enseñar verdades, revelación. Te invito a que te pongas de pie, le des una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga y los fortalezca grandemente. Sé que de esta manera, pues yo me estoy dificultando la situación. No va a haber alguno que me invite por allá a comer con estas enseñanzas. Pero yo ya estoy, como dijo el apóstol Pablo, para despedirme. Así que la preocupación mía con respecto de las forma en que se comporta el pueblo, pues cada día me afecta menos. Lo único que me afecta es enseñar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque esto sí nos beneficia a todos. Su rostro inclinado, le invito a que oremos unos momentos. Aquellos que sienten en su corazón, en cualquier momento o el proceso de esta estos minutos, venir a este altar y decirle: Señor, enséñame a hacer las cosas correctamente, para poder yo instruir a mis hijos, para instruir a aquellos que pones delante de mí. Sáname, Señor, y seré sano. Líbrame y seré libre, porque tú, oh Dios, eres mi esperanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, conocemos perfectamente, Señor, que si somos enseñados por ti, entonces, Padre, podremos hacer lo que te honra a ti, lo que te agrada a ti, Padre eterno. Nosotros no tenemos ni idea, Señor, lo que hemos sido en el caminar del tiempo perdido con respecto, Padre celestial, de una verdadera adoración, de un verdadero encuentro contigo, en la forma que sepamos a qué vinimos a tu casa. Señor, transfórmanos, renuévanos. Pon en nosotros un sentir, Señor, como el que hubo en Cristo Jesús, el cual, Señor Dios, no se aferró a ser lo que él ya era, Señor, a ser semejante a ti, Señor, sino que se humilló hasta lo máximo y llevó el sufrimiento de todos nosotros, yendo a la muerte y muerte de cruz. Padre, ten misericordia de nosotros, oh Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Borra nuestras rebeliones, purifícanos y seremos puros, santifícanos y seremos santos, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Sabemos que te encuentras aquí en medio de nosotros. Lo podemos repetir continuamente porque no lo hemos grabado, pero implántanos en nuestros corazones esa verdad de que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor Dios, tener ese encuentro cuando vinemos a tu casa, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás orando, te invito a que con el grupo entonemos una estrofa de esta alabanza. Mientras tú estás orando, síguelo haciendo. Si en un momento sientes el deseo, levanta tus manos y adóralo con esta estrofa y expresa tu agradecimiento. Expresa tu agradecimiento para con él. Que cuando salgas de aquí, vayas equipado por nuestro Dios para hacer su voluntad, ya con esa revelación que el Espíritu Santo de nuestro Dios te pueda dar en el momento que te encuentras con él. Adorémosle. Eres santo. Yes. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Tú eres
manos y dile aleluya, aleluya, reyes tu poderoso Dios. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.